somos cuatro individuos que usan muy bien las palabras, no dicen nada y encantan. Entonces se nos pasa. Por eso siempre te admiro por el respeto que tenés a las palabras, a las cosas por su nombre. Y es que eso es muy importante. Eso es muy importante para, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos tan delicados como es un país. La gente debe entender qué es lo que significa un país. Más allá de las vidas, de la cantidad de almas que están contenidas dentro de un país, entender qué significa la legitimidad de un país, su posicionamiento y su buen nombre. Tú sabes que Venezuela tenía uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Un pasaporte que requería muy pocas visas. Un pasaporte que a los países en los cuales se solicitaban visas eran otorgadas técnicamente inmediatas por los periodos más largos. Venezuela tenía un muy buen nombre. Todo ese nombre lo fuimos perdiendo gracias al proceso socialista y el proceso revolucionario a toda revolución, a toda velocidad que estamos viviendo, ha terminado de poner fin con el buen nombre de Venezuela. Si las naciones tuviesen conciencia, si el habitante de cada una nación tuviese conciencia de lo que hace cada vez que vota, cada vez que no exige lo correcto, cada vez que permite que suba la basura, cada vez que se hunde en la mediocridad y aplaude lo que está podrido, cada vez que dejan que lo podrido sea lo que tome la palabra, vas perdiendo el buen nombre. Cuando tu país pierde el buen nombre, tú pasas a convertirte técnicamente en un paria o en un esclavo preso dentro de tu país. Y eso es lo que está viviendo mucho venezolano. Y es fundamental que la gente entienda y aprenda a valorar qué es lo que significa su nación. Para aprender a quererla, para poder entenderla y para saber que esa identidad, ese buen nombre de su país es lo que le abre las puertas en el mundo, es lo que le da la posibilidad de crecer, desarrollarse, vivir en libertad. Es parte de esas libertades que nacen de la responsabilidad de cuidar lo que te pertenece. A veces las palabras dicen mucho porque desde que tenemos estas charlas semanales aprendí que no todo es como se lee en las noticias, que siempre hay que ver un poquito más. Por eso muchas veces te pregunto, y esto lo confieso fuera del micrófono para saber cómo hago, ¿qué quiso decir cuando dijo? Por ejemplo, hay algo que parece maravilloso. Presidentes de Uruguay, Chile y Ecuador condenaron al régimen Maduro durante la cumbre americana. El presidente uruguayo urgió a Maduro a abrir urgente las puertas a la democracia. El mandatario colombiano dijo: no actuar nos convierte en legitimadores. Su parte Piñera prestó pleno y total compromiso con la libertad y los valores de los derechos humanos en Venezuela. Y Lenín Moreno lamentó que se haya incorporado a esta cumbre de la delegada del gobierno de Maduro, ni la ética por el buen gobierno. Buenísimo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a poner un punto en especial, aparte de lo inútil de la declaración en general, vamos a poner un punto en especial en un personaje como Lenín. Pues. Vamos a poner en específico a Lenín Moreno. Él hizo algún tipo de declaración sobre su Cuba amada. Él hizo algún tipo de declaración y señalamiento de lo que vive Cuba. Lo hizo en alguna otra de las cumbres donde participó siendo presidente. Porque lo que permitió la destrucción de Venezuela es haber permitido algo como Cuba. Lo que permitió la revolución ciudadana de su país, de la cual él fue ministro, hizo este gobierno de pausa, este chiste, y divide el país y genera el correísmo como fuerza política, cuando es algo que está execrado, cuando es una cosa que es realmente espantosa, y le da este cuerpo y esta oportunidad para volverse a lavar la cara. Ahora, es precisamente por esa ideología de la cual él es parte. Entonces, el resto de los países muestran la misma inutilidad constante en ese sentido, ¿no? Es bueno que quede para el expediente de lo que significa que en otra cumbre iberoamericana se toque el tema sobre la realidad venezolana, pero me hubiese visto, de verdad, hubiese encontrado un punto de que por fin van hacia el camino correcto si hubiesen hecho el señalamiento de lo que significa eso a nivel ideológico. Y entonces en ese paquete hubiesen metido a Nicaragua y Cuba, en ese paquete mostraran la realidad de lo que significa cada una de estas cosas, porque si bien Maduro hoy es desconocido gracias al avance y la posición que tomó los Estados Unidos en ese momento, si no hubiese sucedido eso, ¿qué estarían diciendo? ¿Dónde está la identidad propia de un país para entender el problema, para comprender lo que está haciendo Venezuela? ¿Dónde está la realidad de estos países, de estos líderes de estos países, para poder enfocar realmente cuál es el problema que es ideológico y atacarlo de raíz para evitar que sus países se sigan consumiendo lo mismo? Ese, perdón,
es el punto que creo que es más válido destacar dentro de lo inútil del mismo discursito, ¿no? Si no identificamos el problema real, no vamos a encontrar la solución. Gracias.